Good afternoon. We we'll start the hot group session with an interesting interview with an exceptional mentor in hair failure. Oh. So let me introduce him. Dr. Packer is a distinguished scholar in cardiovascular science at Baylor University Medical Center in Dallas, Texas. He is a founder of the Hair Failure Society of America, of which he was president between 2000 to 2002. Dr. Packett is one of the most successful and recognized experts in the field of cardiology and has authored over 400 medical research publications. And he has been involved, as you know, in a number of pivotal and groundbreaking trials. So for us, it's an honor to have you here today with us, Dr. Packard. Thank you very much. To accept the invitation. as you know this is a mentoring session so we are going to ask you some questions okay okay let's start so with the question Cardiology is a very complex special. why did you choose hair failure and not another super speciality so please explain us why did you find hair failure more attractive than the other ones? Well, remember when I made that decision, um, there was no uh, subspecialty called heart failure. Uh, it did not exist. Uh, heart failure was part of general cardiology. I made the decision to go into heart failure about 1976. And in 1976, there was no subspecialty of non invasive cardiology. Uh, uh, there were uh, two types of uh, cardiologists. There were cardiologists that spent their time in the cath lab, and there are cardiologists that spent their time outside the cath lab. That was it. Two universes. No, so, if you say, "How did I decide to go into heart failure uh, as a specialty?" Uh, I didn't decide to go into heart failure as a, as a specialty. I uh, th there was no specialty uh, called heart failure. But I got interested in heart failure, uh, because no one else was. Uh, I, I saw many uh, patients with heart failure, and every cardiologist uh, would, uh, uh, be, uh, would, would would treat them, and uh, they were not really no one was interested in the disease. So, I decided that I, I wanted to be interested in something that no one else was interested in. And that's how I decided to go into uh, heart failure. Okay. Uh, I had also um, been very uh, active in uh, looking at the uh, pharmacology of many cardiovascular drugs. And so, I tried to merge my interest in pharmacology with my. Uh, with my uh, new interest in heart failure. Okay, thank you. And what would you advise to a young cardiologist to become a good clinician in heart failure? A good clinician oh, in heart failure. E that's easy. Uh, <laughs> a, a good clinician uh, uh, listens to their patient. Uh, a good clinician uh, cares about what the patient says. And tries to learn uh, from the patient's point of view what they're experiencing. Uh, a compassionate physician is one that listens, an effective physician is one who listens. There's one other thing that is required, which is an uh, in incredible degree of um, energy and commitment, because these patients are very complicated. They're very time-consuming. It's um, it, it really requires a, a devotion to uh, take care of them effectively. Okay, and nowadays we have a lot of information. We receive uh, a lot of papers, and what is the key to keep us always updated and not end up overwhelmed with a lot of disinformation? Uh, so it, it, it is not it is now there used to be a time it was about 40 45 years ago when it was possible to uh, keep up with the medical literature it is no longer possible to do that uh, it is certainly not possible to do that uh, in a broad field of of cardiology it is you can try to keep up with the literature in a very focused area, and and that is what I recommend. Uh, don't try to keep up with everything. Uh, try to focus. Try to focus on what you love and what you care about. Uh, focus on what you do. Uh, it is not hard to keep up with the medical literature on heart failure uh, if you just focus on. The main uh, journals and uh, look for papers related to heart failure and be selective about what you read and how you interpret it. There's something that is very important in reading the medical literature, which is that more than half of the papers that you read, you should forget. <laughs> that means you read them uh, and then you say, this is a terrible paper. I will forget that this paper even exists. And then, the minute you make that decision, you open up your mind to uh, remember the papers that, that, really, uh, that really make a difference and that you should remember. Uh, but uh, be very careful. Uh, about uh, trying to be comprehensive because most of the papers that you read do not deserve your attention. Okay. And you know that to be a good health failure specialist, we also need to get involved uh, as a scientific, I mean, in basic research or translational research. What do you think about this? Well, uh, uh, it, getting involved in, in research is... Um, is, is a, I think, uh, entirely natural consequence of taking care of patients. Because every time you take care of patients, you ask yourself questions. You ask yourself, why is this patient experiencing this symptom? Why did this patient go into the hospital? Why did I give a drug and it didn't work? why do some patients respond to treatment and others don't so the taking care of patients inevitably uh, leads to questions so the only um, the only uncertainty is whether you pursue those questions when we pursue those questions we call the, that research but uh, it's the asking of questions is um, is the same whether it takes place in clinical practice or in in research. It's the approach of answering those questions which is a little bit different. Okay, and also uh, as I said before, you were uh, a founder of the. Uh, Health Value Society of America. So, do you recommend to the young cardiologists to be active members of the uh, medical institutions, such as, as the National <laughs> Society of <laughs> Cardiology? What do you think about this? Is that a scientific question or a political one? <laughs> <laughs> a scientific. In uh, so, uh, both, uh, both, I, 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 both, uh, both. I, I, uh, I, I recommend that you uh, reach out and uh, network with your peers uh, within one community, within one country, within one continent, uh, all over the world. Uh, the more people you talk to, the more people who you share ideas the the you get so many different perspectives that are so useful and um it is uh scientifically gratifying it's personally gratifying uh over the years uh many of the you, these colleagues will become good friends you will know their families and their children and all of that uh Makes uh, all of these connections uh, so important and so valuable. But it doesn't have to be part of an organization. Uh, it, if, if you wanted to uh, develop a spontaneous group, you can do it on your own. Uh, if you want to make it as part of an official organization, you can do that too. Uh, you don't need an organization. Uh, in order to, to reach out to people and to work with them and, and develop uh, friendships and uh, professional working relationships that are very, very gratifying. Okay. And would you recommend to work always in the same hospital or, on the contrary, to move uh, between several hospitals in order to you, learn about uh, how to work in, in a different places? You should go uh, to a place that makes you happy. Uh, so there is nothing worse than working in a place where you are miserable. Uh, I, uh, in forty-five years, I have been at f a total of four institutions. Uh, so on average, I would move every twelve. Years. Uh, but I never moved for the sake of moving. If I could have been at the same place for 45 years and have accomplished everything that I wanted to and been happy, I would have stayed in one place. Uh, but uh, remember, it, life is complicated. And um, I uh, my my wife was uh, an extremely uh, accomplished scientist, and uh, uh, on on one occasion we moved because it was in her career interest, not my career interest to move. Uh, but uh, that was wonderful. That was delightful. That was a reason to make a move. So uh, don't move because you want to see. Uh, how different hospitals work uh, move because uh, the uh, reasons to move are greater than the reasons to stay okay it will be a, a good sentence okay and uh, nowadays that we have a lot of drugs in her failure we have the advanced care failure the devices and you know how many years of fellowship in heart failure do you think are necessary to be a good heart failure specialist? Oh, gee, I would. Uh, uh, I would. One of the really sad things about heart failure is that it has become fractured. Remember, I um, when I began in heart failure, it did not exist as a specialty. For most of the time when I was in heart failure. Uh, it developed as a, spe a specialty, and now heart failure is fracturing. Uh, there are um, individuals in, in heart failure that specialize in transplant, others in devices. Uh, not many people in heart failure specialize in caring for patients with heart failure. That makes me sad. It makes me sad because in the United States, uh, a typical heart failure specialist um, spends most of their time uh, directing patients for procedures that generate revenues for their hospitals and health systems. But they don't spend a lot of time caring for patients with heart failure. But other cardiologists are, not, are also not spending time caring for patients with heart failure. Um, most patients with heart failure are cared for by primary care physicians. And um, I don't know how well primary care physicians treat patients with heart failure. So, my sadness is that most patients with heart failure. Are not being well treated. They're not being well treated with uh, with treat with, with drugs and other interventions that would actually make an enormous difference to them. But they either are not. They don't have physicians who um, have the expertise, or they don't have physicians who are motivated to prescribe drugs instead of procedures. So. Um, this is really a, um, a very, a very challenging situation. It's, it's, a, it's, it's very complicated because uh, it is a very common disease. It is a treatable disease and it is not being managed well. Okay. And following Tolkien with the devices that normally they are implanted by electrophysiologists or hemodynamics. Do you know? Uh, do you think that the heart failure specialists also need to be trained and be uh, involved in the implantation of these devices? So, uh, as you mean, is uh, at the end is, is the doctor who is involved in this patient and take care for this patient? What do you think? Well, uh, so the you can certainly be involved in the transplantation of devices, but uh, unless you are the one who is physically implanting the device, uh, I'm not certain that it is a uh, great expenditure of time commitment. Uh, at least in the United States, it is only the physician who implants the device that actually gets the revenue. Uh, the physician who is standing by. Uh, and uh, is involved, but is not implanting the device, is not getting paid. So um, I, I'm not certain that being involved and standing by is a useful uh, expenditure of time. Uh, it's, it's much better to go out and develop new things and new ideas. And new things that you can bring to the care of patients as opposed to being a second assistant on a procedure which is being done by someone else. Okay. And also during the year, there are a lot of congress and, and events. And do you think that the young cardiologists uh, should go to all the events or maybe select only a few? And what will be the ideal number of congress or events uh, during the year to oh, attend? Just, just go to what you, you love. Um, think of it this way: uh, going to a congress is deciding uh, what movies you want to watch. How many movies come out at at a certain point in time? Well, there's dozens of movies or hundreds of movies. You can go online and find thousands of movies. Uh, so which movies do you do you watch? Do you watch if there are 5,000 movies on a website? Do you watch 5,000 movies? Of course, you don't watch 5,000 movies. You don't even watch a thousand. What you do is you watch 10 15 movies and you watch them slowly and you think about them and you let them have an impact on you um, it is it's not the, you, you do not get a, a score at the end of the meeting based on how many sessions you went and actually there's a whole likelihood that there are many sessions you will go to and at the end of the session, you will say, "I wonder why I went to that session. It was awful." Well, that wasn't a very good decision. Uh, and uh, so, how many awful sessions are there in a Congress? Uh, probably the majority. Uh, so. Um, be, be be selective, be, be very wise. Remember that you have the most important commodity that you have control of is time. It's the only thing that matters. You control how you spend your time. And the only advice. That I can give is spend your time wisely. Okay, thank you. And the, the latest European Health guidelines have, been, have recently been published, but an hour later, uh, the result of an important clinical trial uh, has been presented. And uh, maybe the new guidelines are, are out of date. So, uh, after this situation, would you recommend to the young cardiologist to always follow the clinical guidelines? Oh my God, you have asked me a question that I love <laughs> more than anything. Here's my biggest advice to anyone who is interested in really having an impact on heart failure never read a guideline, ever. <laughs> Never read any one of them. And if you're interested in heart failure, the last guideline you should read is the heart failure guideline. Do not do that. Uh, I, I have been involved in the writing of many guidelines. They are not scientific documents, they are political documents. So if you like politics, you can read a guideline. Every guideline, is um, problematic. Every guideline is a series of compromises, and you are not in the room when the compromises were made. The guidelines are not the Bible. They should not be memorized, they should not be quoted. No one should ever begin a sentence with the words, and the guideline says, <laughs> never say that. <laughs> Never say that. The minute that you said, begin a sentence with the word and the guideline says, what you are telling the person is, I have not had any original thoughts about this at all. I am simply going to tell you what the guideline says. So never do that. Every guideline is out of date the minute it was published and this year, of course, uh, it was so obvious that it was out of date. and it makes me really sad to tell you that because uh, marco metra, who led the uh, esc heart failure guidelines, is a dear friend, a wonderful person, unbelievably brilliant he did a fantastic job and they were still out of date the moment they were published yes okay so please please forget about the guidelines if you want to stop thinking read the guidelines okay dr packer we have to conclude here the time is over, so thank you very much to be here today with us. it has been a pleasure and a real honor to, to talk with you today. thank you very much. thank you. good luck. bye. Thank you. bye-bye. muy bien. y seguimos con nuestra sesión eh, con una breve actualidad sobre el grupo hot. A ver si nos pasa la presentación. Muy bien. Para aquellas personas que nos estén viendo por primera vez, recordaros que las siglas tan exóticas eh, del grupo HOT hacen referencia a Hair Failure Specialists of Tomorrow. Es un grupo que nació de la mano de la Hair Failure Association hace aproximadamente unos seis años y cada país tiene eh, su grupo y su representante. Actualmente, según la, los datos de hace una semana de la Herfellure Association, oficialmente somos 50 miembros en España y según nuestra lista interna somos 70. Por lo tanto, aún hay 20 personas que están ahí colgadas y que no han acabado de, de adherirse al grupo, ¿vale? Os recuerdo entráis en la página de la Hair Failure Association en el centro, abajo de todo encontraréis esta imagen que veis aquí abajo y clicando podéis acabar de, de hacer el registro, es muy sencillo, son cinco minutos, ¿de acuerdo? Yo en estas próximas semanas a esas 20 personas que hay de decalaje os iré enviando un mail para que, que os vayáis apuntando o si habéis pensado pues de, de dejar de participar en el grupo, lo pensasteis al principio, pues también para, para actualizar la, la lista. Ya que os dejo mi mail ¿vale? para los nuevos miembros, por si queréis eh, tener más información sobre el grupo, para que me podáis escribir sin, sin compromiso. En cuanto a los proyectos del 2021 y 2022, recordaros que el proyecto de las unidades de insuficiencia cardíaca es un proyecto ya que se empezó eh, con la doctora Farrero. El, la idea es muy buena y es intentar plasmar en la página web de la Asociación de ICE de la SEC. Aquellas, la información de las unidades de insuficiencia cardíaca que están acreditadas por la SEC Excelente y poder tener ahí qué, qué tipo de rotaciones eh, ofrecen, ¿no? cuánto tiempo podemos ir, qué podemos ver, pues cuántos pacientes visitan, etcétera. Y por otro lado, también tener una información sobre los rotantes que quieren optar a una de estas rotaciones, ¿no? de tal forma que a través de la página web se puedan encontrar ambos, eh, ambos grupos y hacer el nexo. Lo que pasa es que estamos teniendo bastante problemas porque no nos envían la información desde las unidades de ICE. Hemos hecho ya eh, numerosos recordatorios a través de la Asociación de ICE, pero no nos llega esta información. Por eso os pido un poco de ayuda. La próxima semana, después del Congreso, volveremos a enviar esta información y por favor si podéis hablar con los representantes de, de vuestras unidades o vosotros mismos para que nos puedan devolver eh, esta información que seguro va a ser muy valiosa y nos va a ayudar a todos. Por otra parte, como veis aquí, este año también iniciamos, nos iniciamos en Twitter eh, como, como nueva no vía de comunicación del grupo. Aquí os pongo algunos ejemplos de los tweets eh, que hemos lanzado, ¿no? justamente con el paper de, de opinión de McMurray y Milton Packer sobre la cuádruple terapia. Por otro lado, también anunciábamos la reunión anual y hoy también hemos estado recordando que era la sesión del grupo HOT. Y aquí vemos eh, eh, a la derecha una de las sesiones que nos, que nos, eh, eh, nos eh, llamaron de México para poder eh, participar en un grupo de jóvenes. Estos son proyectos que estamos iniciando en el 2021 y que se continuarán el próximo año. Son unos proyectos muy interesantes. El primero es una encuesta multidisciplinar sobre el abordaje de la insuficiencia cardíaca en España. Lo estamos haciendo en conjunto la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la SEC junto con la SEMI y con la colaboración de la Alianza Beringer-Ligi. Para ello, nuestro objetivo es poder ver cómo implementamos en España las guías clínicas una vez ya han sido publicadas, ver cómo se implementan los fármacos, cómo podemos hacer luego visitas y seguimientos a nuestros pacientes en las diferentes unidades, qué tipo de acceso tiene el paciente, cuántas analíticas podemos hacer. Eh, actualmente la encuesta ya la tenemos elaborada, estamos acabando, concluyendo con los contratos y eh, lo que es más importante es que intentaremos enviar una encuesta por cada una de las unidades de IFE que tenemos en España y lo que queremos es que esa encuesta sea respuesta por un miembro de, del grupo HOT ¿de acuerdo? por lo tanto ahí primera participación de, de los jóvenes cardiólogos y seguido a este proyecto tenemos la idea de hacer un registro sobre el abordaje de la insuficiencia cardíaca en España un poco siguiendo el hilo de la encuesta en este caso lo que haremos es un corte transversal de los ingresos que hay en insuficiencia cardíaca en los centros durante un mes al año. Intentaremos también colaborar las mismas entidades que lo hacemos en la encuesta. Y en este caso, sí que es, eh, es un registro, habrá muchas variables. Tendremos que ver, analizar cosas durante el ingreso, eh, posterior seguimiento, cuando volveremos a valorar la FEBI, cómo titulamos los fármacos. Y aquí sí que también nos gustaría que el investigador principal de cada centro sea un miembro de, del grupo HOT, ¿no? y por lo tanto potenciar la, la participación de, de los jóvenes cardiólogos en España. En cuanto a los eventos y congresos de, de estos dos años, eh, como os he explicado antes, en abril de 2021 eh, la Sociedad eh, Mexicana de Cardiología nos invitó a participar en una mesa de jóvenes cardiólogos y allí pudimos hablar sobre la experiencia de nuestro grupo JOT y compartir eh, opiniones. Por otro lado, también sabéis que la SEC te lleva al Herfeliur Congress en julio. Ahí pudimos expresar la participación española que había habido en el Congreso. Y, y también la muy alta participación de los jóvenes cardiólogos españoles en un congreso europeo. Y como sabéis, eh, la reunión anual que se celebra cada año de la Asociación Dice de, de la SEC siempre nos permite el poder abrir esa sesión tras la inauguración con, con nuestra sesión HOT. no Está ya como, como bien establecido. En cuanto a futuros congresos, eh, por favor, guardaros esta fecha, el 24 de noviembre de 2021, es un miércoles. Y haremos el segundo encuentro nacional del grupo HOT. Será un encuentro solo con, para nuestro grupo, fuera de otros congresos. De momento está pensado para hacerlo de forma presencial. Ya sabéis que todos los eventos que se están eh, promocionando después de la SEC de momento se están haciendo presenciales. Será en el Hotel NH Nacional en Madrid, que está al lado de Atocha. Es un evento de un día que está pensado para eh, que se pueda ir y volver eh, al lugar de origen durante el mismo día. Por la mañana haremos una sesión de mentoring con expertos que nos explicarán cómo llegar a ser un buen especialista senior en insuficiencia cardíaca. A nivel clínico, el doctor Javier Segovia, a nivel científico, el doctor Julio Núñez y a nivel social o institucional, la doctora Marisa Crespo. Luego tendremos el almuerzo en el mismo hotel y por la tarde se nos presentarán los casos clínicos de insuficiencia cardíaca que se nos habían remitido también a la reunión. A esta reunión han llegado casi 60 casos clínicos, por lo tanto también eh, hay que felicitaros por todo el trabajo que habéis hecho. Sabéis que en esta sesión se van a presentar los tres mejores y en el 24 de noviembre se presentarán del caso cuarto al décimo. Por otro lado, tenemos el lur Congress de 2022, que se va a celebrar en mayo en Madrid. Tenemos como local chair al doctor Valles Llenís y sabemos que en, la misma, en el mismo evento vamos a celebrar nosotros también la reunión anual de la Asociación de IFE de la SEC, que iba a ser tres semanas más tarde en Palma de Mallorca, pero nos hemos unido a, a Madrid porque no tenía tampoco ¿no? sentido espaciarla tres semanas. Entonces, eh, estamos en, en negociaciones y lo que sí que sabemos es que ya nos han, tenemos ocho sesiones que serán propias de la asociación y también otra para la presentación de los registros de trasplante y el batch por lo tanto también eh, me sumo a animaros a que enviéis eh, todas aquellas sesiones o ideas que tengáis, que serán bienvenidas. Y por otro lado, según tengamos las restricciones de movilidad por el COVID, montaremos también la, la hot walk, ¿vale? Que es eh, montaremos algún paseo dentro de Madrid para que eh, los jóvenes cardiólogos y los seniors también podáis venir. Por otro lado, el futuro del Grupo HOT, eh, sabéis que eh, primero estuvo Marta ferrero y que en octubre del, del 19 en la SEC se hicieron elecciones y, y salí yo como representante. Eh, un año más tarde empecé como vocal también de, de la Junta Directiva de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca. Entonces la idea es que en octubre del do, de 2022, es decir, dentro de un año volvamos a hacer elecciones y haya un nuevo representante nacional del Grupo HOT. Vale, por lo tanto, os animo a todos, os queda un año para ir pensando en nuevas ideas, en nuevos proyectos, como si también queréis participar en los proyectos que están ya han llegado, como, como el registro, que seguramente también el, por, el, por los timings que hay también os llevará. En cuanto al vocal de la Junta Directiva, eh, como os he explicado, yo fui un año más tarde de, de, de empezar a ser representante nacional y está todavía por definir. Si sí, se va a establecer que el, una vez se, haya, se vote al representante nacional del grupo J, también entre directamente a formar parte de la Junta como vocal, que esto lo definiremos ahora en la SEC en, en Zaragoza. Y por otro lado, también deciros que existe el grupo de jóvenes cardiólogos de la SEC, que también hay un vocal de insuficiencia cardíaca, que actualmente es el doctor Gonzalo Barge entonces estos, normalmente el vocal suele estar unos dos cuatro años y se hacen elecciones también en la sec según decisión previa de la junta directiva de, del grupo de jóvenes vale por lo tanto tenemos aquí yo creo que, que varios puntos a a tener en cuenta y, y a poder participar. ¿vale? Sí, que es verdad que la misma persona que haga las tres cosas a veces es un poco difícil porque es, es mucho trabajo, pero bueno, sino también con buena comunicación, pues, pues se puede hacer, por ejemplo, con dos personas como lo estamos haciendo actualmente y os animo a todos a, a participar. Y muchas gracias por vuestra atención. El resultado ha estado muy reñido porque eran muy buenos. Tendréis siete minutos ¿vale? para la presentación y tres minutos para, para poder responder las preguntas. Y os animo también a toda la audiencia a que nos enviéis a través del de la iPad las, las preguntas para poderlas hacer. Empezaremos ya con el primer caso que lleva por título de la diplopia Alecmo, evolución de una miositis por inmunoterápicos. Y nos lo presentará el doctor Aníbal Ruiz Curiel del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Hola, buenas… Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues como ha presentado la doctora Santiago, mi nombre es Aníbal Ruiz y soy residente de quinto año de cardiología en el 12 de octubre y voy a tratar de presentaros en los próximos minutos pues este caso clínico que estamos teniendo todavía en este año en el hospital 12 de octubre. Ahora, vale, el caso empieza en abril de este año cuando un paciente varón de 52 años viene a urgencias por diplopia con antecedentes personales que destacar factores de riesgo cardiovascular y un cáncer renal que previamente se había operado pero que actualmente había recidivado en estadio 4 con metástasis pulmonares por lo que se encontraba en primera línea de tratamiento inmunoterápico con nivolumab y pilimumab, además de su tratamiento para los factores de riesgo cardiovascular. El paciente a lo que nos refiere es que el día previo a acudir a urgencias se había empezado con esta visión doble asociando marín específico y marcha inestable motivo por el que le ven los neurólogos que objetivan una proptosis binocular, una disminución de la movilidad ocular extrínseca y una debilidad de la musculatura proximal. Se le realiza un electrocardiograma en el que se objetiva el ritmo sinusal que veis en el registro con un bloqueo de rama derecha que ya era conocido previamente en el paciente. Mientras está siendo valorado por neurología, objetivan en el monitor una bradicardia, por lo que le realizan un electrocardiograma en el que se objetiva esta racha de bloqueo auriculoventricular completo con un escape con QRS ancho, que podéis ver que es claramente diferente del bloqueo de rama derecha basal que tenía el paciente con esta morfología de bloqueo de rama izquierda. Por este motivo nos interconsultan a nosotros. Revisamos la analítica, la que presenta una elevación muy significativa, como podéis ver, de CK, así como de troponina. Tenía unas transaminasas en torno a mil, mil y pico, y le hacemos un ecocardiograma trastorácico en la urgencia, que en ese momento es normal. Además, mientras la estamos valorando, vemos que el paciente en el monitor se vuelve a poner como a 100, 110 latidos. Le repetimos el electrocardiograma y en este caso se objetiva este ritmo idioventricular acelerado, como veis, con un eje inferior, morfología de bloqueo de rama izquierda y transición en V4, que el paciente inicialmente tolera tanto bien como clínica como hemodinámicamente. Por tanto, ante esta situación tenemos un cuadro de una oftalmoparesis y proptosis secundarios a una miositis, según nos comentan los neurólogos. Desde el punto de vista cardiológico, que el paciente haya presentado clínica en ningún momento, parece que tenemos un cuadro de miocarditis con un bloqueo AV completo paroxístico y un eco normal y un cuadro de hepatitis. Todo parece que pueda estar difuso, pero se puede resumir en que parece que es un efecto todo secundario al tratamiento inmunoterápico que estaba recibiendo el paciente. Por ello, ante un trastorno de la conducción significativa, iniciamos pulso de corticoide a dosis de un gramo de metilprednisolona cada 24 horas y se decide ingreso a la unidad coronaria para colocar un marcapasos transitorio. Unas brevísimas pinceladas de cómo funcionan estos dos fármacos. Ambos se engloban dentro de lo que se llaman inhibidores del checkpoint inmune. Es decir, son fármacos que lo que van a, lo que van a hacer es impedir que, nuestra, que las células tumorales puedan impedir la acción de las células de defensa. Es decir, nuestras células de defensa pueden, pueden tener interacciones bioquímicas con otro tipo de células para activarse o para inhibirse. Las células tumorales han aprendido a expresar esos ligandos para inhibir a nuestras células inmunitarias y como veis en este caso en el dibujito lo que hace Nivolumab es interponerse en esta vía del PD1-PDL1 permitiendo que no se bloquee nuestra célula inmunitaria y pueda atacar a la célula cancerosa. De una manera muy similar funcionaría el ipilimumab, pero a nivel de la vía del CTLA4. En el día más tres de ingreso, el paciente ya deja de hacer esas rachas de arriba que toleraba bien y empieza a hacer rachas de TV que le inestabilizan tanto desde el punto de vista hemodinámico como clínico, llegando a requerir cardioversiones urgentes en dos ocasiones, pero recurriendo las mismas, finalmente se decide una intubación por inestabilidad eléctrica del paciente. En este momento se le realiza un icocardiograma en el que se objetiva una disfunción biventricular moderada, ¿vale? cuando previamente ya hemos dicho que en el momento del ingreso la función ventricular era normal. El cuarto día de ingreso, el paciente cae drásticamente, se nos mete en bajo gasto franco, se le repite el eco, que en este caso tiene una difusión biventricular severa, se coloca un balón de contrapulsación intraórtica para intentar soportar al paciente, pero que no resulta suficiente, por lo que hay que escalar a un ecmo ventricular arterial de inserción periférica para soportarlo. En este momento, se añade al tratamiento dobutamina para el bajo gasto del paciente, además de iniciarle micofenolato y. Anti, eh, anti, perdón, timoglobulina, que es una inmunoglobulina antitimocítica para tratar de deprimir las células T, esa respuesta inmune exagerada del paciente. Simplemente como una breve pincelada, el tratamiento inmunomodulador que se emplea con este paciente a lo largo de, de, del ingreso, inicialmente con corticoide, que desde el día del ingreso, la inmunoglobulina antitimocítica, como he dicho, desde el día más 4, junto con el micofenolato, la, inmunoglobul, la inmunoglobulina 5 días, el micofenolato ha estado más de 100 días, inmunoglobulina, dos ciclos de tres días y se intentó hacer sesiones de plasmaféresis pero que el, el paciente no toleraba desde el punto de vista hemodinámico. Todo ello soportado con estudios con, con una calidad suficiente como es este Journal of American heart Association del año 2018 en el que vemos que estas son parte de las terapias que se pueden utilizar en el cuadro de estos pacientes. Este mismo día más cuatro del ingreso, cuando deterioró tanto el paciente, se realizó una biopsia endomiocárdica en el que objetivamos un intenso infiltrado linfocitario y una destrucción de estas miofibrillas cardíacas, todo compatible con el diagnóstico de una miocarditis. Además, se realiza una coronariografía en el que se descarta que tuviera enfermedad coronaria significativa. A lo largo del, del ingreso, bajo el soporte con el inicialmente aquí podemos ver un eco en el que es objetiva la disfunción biventricular severa que ya he comentado que tuvo el paciente. Si bien es cierto que a lo largo de los días la situación cardíaca fue mejorando de manera significativa, y aquí vemos un eco en el día más 15 de ingreso que ya se nos reporta una disfunción biventricular ligera que posteriormente iría mejorando hasta normalizarse. Vale, a lo largo de la evolución el paciente ha tenido múltiples complicaciones, Desde aquí pongo quizás las más representativas, como es un fracaso renal agudo por lo que requirió un hemofiltro, eh, un pulmonar por lo que estuvo anticoagulado, si bien la más interesante me parece que es esta miopatía de multifactorial, tanto inmunomediada como por los corticoides a altados y durante mucho tiempo de evolución, como miopatía del enfermo crítico lo cual condiciona una intensa sarcopenia de manera subsiguiente con un destete muy prolongado de la ventilación mecánica muy invasiva, que hace que todavía el paciente requiera de conexiones intermitentes a la ventilación mecánica invasiva por la traqueostomía, tras más de 10 días de ingreso. Además, simplemente aportar también que al retirar toda la medicación inmunosupresora parece que ha vuelto a hacer un nuevo deterioro ventricular que está pendiente de estudio. Bien, para ir concluyendo, ¿qué pronóstico tiene nuestro paciente? Hay distintos estudios que quieren dar luz a este respecto. Solamente quiero transmitir tres mensajes. El primero es que el 50% de los casos de esta miocarditis asociada a inhibidores del checkpoint inmune acaban siendo mortales, que hasta el 90-95% de los casos cuando asocian una miopatía importante acaban siendo mortales, y simplemente decir que la incidencia rozaría entre el 0,5 y el 1% en los pacientes que se tratan con estos inhibidores del checkpoint inmune, de la miocarditis hablamos. Y como cardiólogos que nos cabe esperar, les traigo simplemente esta imagen publicada por la FDA el año pasado con los tumores que en ese momento tenían aprobado la terapia con inhibidores del checkpoint inmune. Este año ya hay algún tumor más que no aparece en el gráfico y hay numerosos estudios para incluir otros tumores en esta terapia. Por tanto, como conclusiones, tenemos que tener en cuenta que la inmunoterapia estará cada vez más presente como terapia frente a multitud de tumores, que la miocarditis es un efecto adverso relativamente frecuente. En este, el tratamiento con estos inmunoterápicos sí que puede tener un curso mortal y que el manejo de la terapia inmunosupresora y el soporte mecánico avanzado puede ser la única oportunidad de supervivencia para estos pacientes. Muchas gracias. Si os parece bien, intentaremos hacer las preguntas al final, que vamos un poco justos de tiempo. Por lo tanto, pasamos al segundo caso que lleva por título un fallo. Alberto Jiménez Lozano, del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, yo soy Alberto Jiménez, presidente de Cardiología del Hospital 12 de Octubre. Y voy a presentar mi caso clínico titulado "Un fallo derecho poco usual". Bien, se trata de un caso clínico de insuficiencia cardíaca bastante complejo, en el que hemos tratado de resumir los aspectos más relevantes para su mejor comprensión. Eh, para comenzar, un momento. Vale. Nuestro paciente es un varón de 56 años, natural de Bolivia, con único antecedente que era exfumador. Sin antecedentes familiares de cardiopatía ni de muerte súbita, ingresa a nuestro hospital por un cuadro de insuficiencia cardíaca con un perfil clínico hemodinámico congestivo desencadenado por una neumonía. Además, como datos destacados al ingreso, nuestro paciente tenía una marcada anemia, trombopenia y hepatosplenomegalia, así como la elevación de marcadores eh, inflamatorios en la analítica y por todo ello se pudo tratar con diuréticos Intravenosos para el, con, con gran mejoría de los síntomas congestivos eh, al alta, pero sin conseguir una mejora significativa de los pesticidas natriuréticos, eh, antibióticos para la neumonía y transfusiones eh, periódicas para la anemia. Este era su electrocardiograma, que efectos prácticos en un ritmo sinusal, como principal alteración, un aumento de voltaje en derivaciones precordiales. Esta era su placa de toras que mostraba signos congestivos leves a nivel pulmonar un infiltrado de predominio en la base izquierda que fue catalogado como, como neumónico y este era su ecocardiograma que como pueden observar no era muy, muy significativo, tenía un aumento de grosor en cavidades izquierdas, una función sistólica observada, sí que tenía datos de disfunción diastólica con elevación de las presiones eh, pulmonares pero con un ventrículo derecho normofuncionante. Por todo ello, en este momento se pudo dar de alta al paciente con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, debut de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, pero nuestro paciente, sin embargo, tuvo una evolución tórpida con varios ingresos por descompensaciones, durante los cuales se pudo realizar el estudio en nuestra unidad de insuficiencia cardíaca. Además de los ecos que realizamos, también realizamos una resonancia, cuyo principal hallazgo era un, un foco inespecífico de captación de real cetárido gadolinio. En la zona septal del punto de inserción inferior del ventrículo derecho, en concordancia con la presencia de hipertensión pulmonar. Debido a la refractariedad de la insuficiencia cardíaca, tuvimos que practicar un caracterismo cardíaco derecho que confirmaba esta elevación de las presiones pulmonares, un aumento de la precarga izquierda, unas resistencias vasculares pulmonares también elevadas, pero con un gasto cardíaco normal. Entonces, en este punto, tenemos un paciente con una hipertensión pulmonar, probablemente secundaria a cardiopatía izquierda pero sin embargo tenía unas resistencias vasculares elevadas, por lo que decidimos incidir más en el estudio de esta hipertensión pulmonar eh, para descartar que no hubiese otras causas que estuviesen contribuyendo al cuadro. No había datos para pensar en un, en un grupo 1, eh, se realizó un amplio estudio que incluyó autoinmunidad que descartaba todo este grupo de enfermedades, tampoco eh, había datos para pensar en enfermedades pulmonares, teníamos un TAC que era normal, una aspirometría con un leve patrón restrictivo y una disminución de la difusión en contexto de insuficiencia cardíaca con derame pleural, una polisonografía que descartaba eh, la apnea del sueño y también realizamos una gammagrafía de ventilación perfusión que descartaba la, la enfermedad tromboembólica a partir de que el paciente no tenía clínica para sospecharla. Por ello, todos los datos apuntaban a que lo más probable fuese eh, que lo que tenía nuestro paciente era una hipertensión pulmonar del grupo 2, eso sí con un componente reactivo precapilar. Eh, asociado a nivel de la vasculatura pulmonar en cuanto al estudio de la anemia y la trombopenia se pudieron descartar el origen digestivo, el origen renal el perfil férrico era inflamatorio en todo momento y los compañeros de hematología pudieron descartar síndromes mielo linfoproliferativos y este sería el momento en el que a, hallaríamos dos hallazgos especialmente relevantes para el diagnóstico final como serían una hipergamma globulinemia policlonal y en la biopsia de médula ósea la presencia de fibrosis reticulínica Debido a la refractariedad de esta anemia que tuvo que manejarse con transfusiones periódicas, eh, muy refractarias, se tuvo que realizar una esplenectomía tanto diagnóstica como terapéutica, que, cuya anatomía patológica no mostraba más allá que un bazo y un hígado congestivos, pero que sí que permitió la resolución de las citopenias. Nuestro paciente no necesitó de más transfusiones. En cuanto al estudio de la esplenomegalia si bien la insuficiencia cardíaca con fallo derecho y hipertensión pulmonar podía explicarlas en cierto modo, los hallazgos en este paciente eran desproporcionados al grado de insuficiencia cardíaca. Eh, todo ello, junto con la, la presencia de estas alteraciones hematológicas, se pueden fijar en este TAC, como el eje principal del bazo tenía 20 centímetros, más del doble de lo habitual, nos hacían pensar en causas secundarias. Por ello nos vimos obligados a descartar enfermedades de depósito, tipo Gaucher, Niemann-Pick, déficit de esfingomerinasa ácida, todos ellos negativos. Un amplio estudio de patopatía que también fue negativo y una ecografía abdominal que sí que mostraba signos indirectos de hipertensión portal. Y por pues, si todo esto no fuera suficiente, a nuestro paciente se le añadió un síndrome nefrótico en cuyo contexto se solicitó un PET -TAC. En este PET-TAC eh, encontraríamos el hallazgo eh, de una adenopatía paratraqueal con captación patológica. Eh, antes de continuar en este punto, cabe merece la pena destacar que la microbiología en todo momento, incluyendo el Chagas, la serología para Chagas en dos ocasiones, fue negativa. Bien, pues se pudo biopsiar esta adenopatía y su, su anatomía patológica mostró eh, compatibilidad con la enfermedad de Castleman, un trastorno linfoproliferativo de tipo B eh, y de curso benigno que produce una liberación masiva de citoquinas y que podía ser la causa de lo que le estaba produciendo a nuestro paciente. Este fue el punto en el que tuvimos que unir todas las piezas del puzzle que teníamos para llegar al diagnóstico final. El diagnóstico final, realizando una revisión bibliográfica, fue de síndrome TAFRO, una expresión multisistémica de la enfermedad de Castleman por esta liberación masiva de citoquinas. Se trata de un síndrome recientemente descrito por este grupo de autores japoneses en 2010, cuyos criterios se podrían resumir en sus propias siglas: trombocitopenia, anasarca de rame pleural fibrosis reticulínica en la médula ósea, fiebre, disfunción renal, en nuestro caso el síndrome nefrótico, y organomegalias. Además, se suele acompañar de adenopatías cuya anatomía patológica es compatible con la enfermedad de Kasselman. Para, para concluir, el principal interés de este caso se trata de su extrema rareza. Eh, sería el primer caso que se publica, que debuta como insuficiencia cardíaca de este síndrome, y esto nos muestra la enseñanza de que la insuficiencia cardíaca puede ser la manifestación de una enfermedad multisistémica y que por ello es de especial importancia el manejo de esta patología, sobre todo en pacientes reingresadores, en unidades de insuficiencia cardíaca. No me gustaría acabar sin dar las gracias a mis compañeros, en especial al doctor Pedro Caravaca, por todo su apoyo durante el caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Eh, como hemos dicho antes seguiremos después con las preguntas y vamos con la presentación del último caso que lleva por título un sospechoso emergente en la disfunción del dispositivo germei 3 y nos lo presentará francisco galván román del hospital de belviche de barcelona hola buenas tardes a todos eh, lo primero felicitar a mis compañeros por sus brillantes exposiciones y agradecer a la organización de la reunión en el que me hayan podido invitar y, y espero que esta presentación del caso clínico eh, pues eh, pueda ser útil para todos los especialistas de cardiología, cuidados críticos cardiovasculares e insuficiencia cardíaca y cardiólogos en general. Se trata de una mujer de 52 años con sobrepeso y sin otros factores de riesgo cardiovascular, con una afectación cardíaca en forma de miocardiopatía dilatada debido a chagas, con disfunción ventricular izquierda y portadora de daño en prevención secundaria y resincronización cardíaca. Esta señora eh, recibió un ELVAT, un Harmey 3, en 2017 debido a que se encontraba en una situación de insuficiencia cardíaca avanzada y no era candidata a trasplante cardíaco por alosensibilización. Estaba en doble terapia antitrombótica con acenocumarol, con buenos controles de INR, y también antiagregada con aspirina. Acudió un día a la consulta rutinaria y la consulta eh, refería que eh, últimamente había tenido eh, síntomas en forma de disnea de esfuerzo, ortopnea y también una ligera disminución del ritmo de diuresis, sin realmente un aumento de peso. Tampoco había tenido palpitaciones, no había hecho otras versiones dietéticas eh, ni farmacológicas y había notado eh, cinco, hasta cinco episodios de eh, bajo flujo, alarmas de bajo flujo, que en ese mismo momento no había sentido ninguna sintomatología. De manera simultánea. En la consulta se confirma que tiene una tensión arterial media que es superior a la habitual, de 75 milímetros de mercurio, y se confirma esa ortopnea. En la analítica, eh, la única alteración relevante es una elevación del NT-ProBNP, la función renal es normal y eh, los parámetros de hemólisis son normales, no están alterados. La revisión de la asistencia eh, también está eh, dentro de la normalidad. Eh, los rangos de los parámetros eh, de flujo estimado IP y potencia son eh, dentro de la normalidad y se revisan las alarmas de bajo flujo que coinciden con una ligera disminución del de IP. Realmente, la potencia no se ve alterada, no hay un aumento eh, en los últimos tiempos. Y se hace también un estudio ecocardiográfico en el que se ve que tiene un diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo de 60 milímetros. El septo interventricular está centrado. Tiene una insuficiencia mitral, pero que es de grado 1 o 2. El ventrículo derecho no se encuentra dilatado y tiene una función sistólica normal. Eh, la valoración de la válvula órtica es muy dificultosa, pero no se aprecia insuficiencia órtica y sí que tiene datos de sobrecarga de volumen de cavidades derechas. Entonces se emite un diagnóstico de leve congestión biventricular y bajo flujo en probable relación con una tensión arterial mal controlada. Lo que se hace es aumentar la dosis de diurético habitual y eh, aumentar también la dosis de vasodilatadores de esa se había citado a la, a la paciente 48 horas después, pero acuda a la consulta de nuevo a las 24 horas porque sigue refiriendo las alarmas de bajo flujo. Esto coincide con la deambulación y con los cambios posturales. La exploración física es idéntica al día anterior. Así también es idéntica la exploración de los, paráme de los parámetros de la asistencia. Y se hace una revisión del DAITRC que muestra que ha tenido eventos arrítmicos en el pasado, pero no recientes, y que se encuentra en altura del pacing biventricular pacing. Entonces, con el, eh, la impresión diagnóstica de congestión biventricular que no se ha resuelto realmente con los cambios de tratamiento y persistiendo estas alarmas, se decide ingresar para tratamiento depletivo y el control de las alarmas, ver en qué consisten. Ya en hospitalización, presenta episodios de bajo flujo que llegan hasta 2 litros por minuto y esto coincide con los cambios posturales y la inspiración profunda y se decide hacer un test de rampa. Eh, se aplica... Eh, cambios de revoluciones de 200 en 200, eh, desde la basal de 5.400 se baja a 5.200 y las, eh, lo que vemos en el ecocardiograma no cambia y se va subiendo hasta unas revoluciones máximas de 6.800 re, revoluciones en las que en ese momento sí que se ven algunos cambios en la conformación, en la estructura, en la anatomía del, del ventrículo, sí que hay un pequeño desplazamiento. Del septo interventricular hacia la izquierda y una disminución del diámetro telediastólico, pero previamente no, se tuvo que subir hasta 6.800 revoluciones para ver estos cambios. Entonces, con todo esto, lo que creíamos era que tenía una disfunción del dispositivo y se realizó un TAC eh, urgente con contraste, que es el que veis a continuación. Aquí podemos ver la anastomosis del graft en la aorta ascendente. La luz está conservada, hay contrastación normal, no hay obstrucción. La porción vertical del graft es normal y en la porción horizontal del graft lo que vemos es una estenosis muy grave que probablemente sea la causa de todas estas alteraciones de bajo flujo que había tenido la paciente. Posteriormente eh, persistieron las alarmas de bajo flujo y además se empezó a ver hipotensión arterial y síntomas asociados a las alarmas de bajo flujo que antes no tenía. Empezó a tener mareos y malestar general. En este momento se emitió un diagnóstico de eh, sospecha de trombosis sintomática de graft, se aumentó la terapia antitrombótica, se aumentaron las revoluciones de la asistencia, precisó de drogas vasoactivas y de ingreso en la unidad de críticos cardiovasculares. Aunque en un primer momento el diagnóstico verbal de radiología eh, nos había orientado hacia la trombosis del graft, viéndolo eh, en una, de una segunda intención, pero también de manera urgente, nos dijeron que realmente la composición eh, de esa limitación o de la luz eh, interna del graft no parecía relacionada con trombosis. Y en eh, unas eh, mmm, en, en, en unas eh, reconstrucciones tridimensionales que realizaron, eh, se puede ver, por ejemplo, que realmente la conformación es espiroidea y eh, orientaba a otro tipo de eh, patología. Entonces, de manera conjunta, con cirugía cardíaca, radiología, viendo que la paciente no había tenido criterios de hemólisis analíticos, la LDH y la bilirubina eran normales, estaba bien tratada en cuanto a la anticoagulación y también antiagregada, y la imagen radiológica no era estrictamente compatible, se decidió hacer una prueba de imagen diferente, que fue una angiografía selectiva del graft que confirmó la torsión del mismo en su porción proximal. Francisco, tienes que ir acabando, por favor. Sí. En este momento la situación clínica del paciente eh, era mala, se encontraba en cuidados críticos, eh, en la unidad de cuidados críticos y no teníamos todos los elementos necesarios para hacer una sustitución del graft quirúrgica y lo que se hizo fue un implante de eh, endoprótesis a nivel del graft que precisó de posdilatación porque había quedado infraexpandida y este es el resultado final. Normalizó su situación hemodinámica, no presentó más alarmas de bajo flujo, se mantuvo la terapia con antivitamina que hay antiagregación. Sabemos que esta entidad tiene una incidencia a los dos años de 1,6%. Estos son datos derivados de Momentum 3 Trial. Sabemos eh, eh, desde 2018, a través de una norma de seguridad de la FDA, que esto sucede, o sea que los dispositivos previos a este año podrían tener este problema. Y hay tratamiento quirúrgico y percutáneo. La serie más grande es una de Montefiore, en la que hay cuatro, tra eh, cuatro casos tratados mediante STEM y dos de casos, dos casos eh, de torsión. El estado actual de la paciente es que se encuentra clínicamente estable, no hay reingresos hospitalarios, no más alarmas de bajo flujo y no ha tenido complicaciones hemorrágicas o trombóticas. Para concluir, decir que esta entidad eh, es infrecuente, pero potencialmente muy grave. Puede suceder en los harmey 3 del año 2018 y anteriores. Es muy importante el test de rampa en el diagnóstico diferencial del bajo flujo y el tratamiento percutáneo parece seguro y es menos invasivo que la cirugía. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. No tenemos más tiempo para preguntas. Eh, tenemos ya que definir el ganador, eh, que en este caso... Eh, es Alberto Jiménez Lozano, del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que lo tengo aquí a mi lado. Por lo tanto, tengo entrega del iPad. Muchas gracias. Y nada, deciros a todos que muchas gracias por los casos clínicos y os esperamos en las siguientes sesiones. Gracias. Muchas gracias.